la ley número 1768 del 10 de marzo del año 1997. Cuando nos referimos al Código Penal, nos estamos refiriendo al área del derecho penal. En este caso, el Código Penal se subdivide en dos libros importantes o dos partes importantes. La primera parte es la parte general del el primer libro, que es a partir del artículo 1 al artículo 108, en el cual se establece las reglas de aplicabilidad, los delitos y las penas, como estamos viendo en la diapositiva. Y la siguiente parte es la parte especial, que es el segundo libro del artículo, que parte desde el artículo 109 al artículo 306, perdón, en el cual en esta parte, en la parte especial del Código Penal, se establecen los delitos, es decir, los tipos penales. Cuando hablamos de tipos penales, nos estamos refiriendo específicamente a los delitos. Estos se hallan descritos en la normativa sustantiva penal, en este caso en el Código Penal. ¿Podemos dar continuidad, por favor? Bien, el Código Penal en la parte general, como les había dicho, en esta parte vamos a hacer un poco del resumen de lo que ayer habíamos estado viendo y vamos a ver las reglas de aplicabilidad que están detalladas del artículo 1 al artículo 7, en el cual vamos a ver en qué reglas se aplica el Código Penal. Y en este caso vamos a ver qué es en el ámbito territorial, el espacio, la vigencia y la extradición. Como podemos ver, luego esta parte general también se ocupa del delito, fundamentos de punibilidad y del delincuente, consagrados a partir del artículo 8 al 24. Vamos a ver en relación a este tema la aparición del delito y vamos a referirnos a la fase del iter criminis, que es la planificación del delito. El iter criminis tiene tres fases, que es una fase interna, la fase intermedia y la fase externa. En este caso, en la fase interna es cuando el delincuente ha idealizado cómo cometer el ilícito. Por favor, a Renan Flores, ¿será que puede apagar el micrófono? Gracias. Luego la fase intermedia, donde ya se está utilizando ciertos elementos para cometer el ilícito, se está llevando a cabo. Y la fase externa, que es cuando ya se ha cometido, es decir, ya se ha consumado el delito. Luego también en esta parte de la aparición del delito podemos ver el tema de la tentativa. ¿Cuándo hay una tentativa de delito? En este caso, cuando se planifica, pero no se consuma el delito. Es decir, algunas veces se ha planificado, se ha hecho todo una idealización, se ha llegado a la fase interna, se ha idealizado de cometer el delito y en la fase intermedia no se llega a consumar el delito, es decir, no se va a realizar el delito. Después de esta fase de la tentativa, tenemos el desistimiento y arrepentimiento eficaz, que también está previsto en la norma sustantiva penal, es decir, en el Código Penal, en el cual en esta parte el autor del delito, el sujeto activo, el delincuente, desiste de participar del delito. Puede ser porque se arrepiente a la mitad del camino o porque él mismo impide que se lleve a cabo el delito. Es decir, existe esta fase donde puede sentir arrepentimiento de querer cometer el delito. Y luego vemos el delito imposible. Un ejemplo les voy a poner. El autor del delito, el sujeto del delito, trata de cometer un robo. En este caso, un robo agravado. Está tratando de robar. Pero ¿qué pasa? Emplea un arma de fuego. O sea, un arma de fuego, pero de juguete. En este caso, es un delito imposible. Es un delito que no se ha llegado a cometer porque el objeto que ha empleado para cometer el delito, el arma de fuego que ha utilizado para cometer el delito, era un arma de juguete en realidad.
tenía todas las características de ser similar a uno real, pero era uno de juguete. Entonces, en este caso no se ha cometido el robo agravado, entonces llega a ser un delito imposible, en el cual el juzgador, el administrador de justicia, es el juez, simplemente le va a dar una pena de un delito culposo. Dentro de estos delitos también vamos a ver el tema de las bases de punibilidad, que es las bases de punibilidad, habíamos visto que está relacionado con lo que es el jus puniendi del Estado, es aquella capacidad que tiene el Estado de poder sancionar los delitos y de hacer el empleo del uso de la fuerza, que en este caso son los brazos coercitivos del Estado, la policía y los militares. En el caso interno del Estado son la policía, y vemos cuáles son las bases de punibilidad, que son los elementos ya sea para atenuar o agravar la pena. Vamos a ver el tema de la legítima defensa, que lo habíamos visto ayer, en el cual la legítima defensa no debe ser desproporcional con el medio empleado. Ayer habían dado ejemplos, por ejemplo, de lo que cuando hay un caso de riñas y peleas, uno de los que está causando el hecho es boxeador y el otro es un sujeto delgado. Entonces, en este caso sí hay una desproporción con el medio empleado, porque los puños del boxeador se van a convertir en armas en este caso. Entonces, hay una desproporcionalidad del sujeto. No es lo mismo que un sujeto de 1,80 le golpea a uno de 1,50. Hay una desproporcionalidad en el hecho. Entonces, en este caso, no se va a activar el mecanismo de legítima defensa. Así haya sido que el más pequeño le estaba robando. Hay una desproporción en la fase de los golpes. Luego vamos a ver el ejercicio de un deber, oficio o cargo en cumplimiento de la ley o de un deber. Generalmente, ustedes como funcionarios policiales han debido pasar por esto alguna vez. Que alguna vez ven que algo está pasando en la vía pública o incluso esos hechos que generalmente se dan en lo cotidiano, cuando una pareja de esposos sale a la calle a querer beber algo de alcohol y luego resulta que el esposo le está golpeando a la esposa en plena vía pública. ¿Y qué hacen? Cuando pasa el funcionario policial y ve aquel espectáculo, ¿qué es lo que va a hacer? Algunos tal vez quisieran agarrar y golpearlo al esposo, pero no se puede en este caso. Lo único que tienen que hacer es dar aviso a las autoridades superiores, llevarlos en detención por 8 horas y dar a conocer el hecho ilícito. Pero no podrían agarrar, por ejemplo, su arma de fuego y dispararle. No podrían hacer esto, porque en este caso estuvieran incumpliendo, están en el ejercicio de un deber, en este caso, y no podrían hacer esa situación, porque estuvieran involucrándose o subsumiéndose también su conducta en un delito. Claro que en este caso, el juzgador, cuando se entere de aquello, no lo va a tomar como un delito doloso, sino lo va a valorar como un delito culposo, pero de todas formas es un delito. Y vamos a ver también el estado de necesidad. Es la causa que no debe ser mayor a lo y no se aplica en los funcionarios policiales. Es lo mismo. O sea, cuando uno está en el ejercicio de un deber y en estado de necesidad, digamos, responde a la provocación del otro y se excede en este caso y lesiona el bien jurídico protegido de esa persona, entonces tampoco se aplica el estado de necesidad. Este estado de necesidad, por ejemplo, ¿cuándo se da? Cuando un padre, digamos, por querer dar el estado de necesidad de esa persona, le lleva a cometer cierto ilícito, pero es por un estado de necesidad y puede hacer esto que la pena baje un poco, se atenúe en el momento de hacer la subsunción del hecho y todo cuanto aquello se vea en el juicio oral. Luego vamos a pasar a ver también el tema del delincuente en sí. Elementos para agravar lo demás. El sujeto activo, la culpabilidad. La culpabilidad habíamos visto que es un elemento del delito. El delito constituye 5 elementos primordiales, que son la acción,
La acción no es más que la conducta humana, la tipicidad que debe estar de jurídico. También vamos a ver el tema de la acción, la tipicidad, antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. La culpabilidad viene de la acción. La acción humana puede ser dolosa o culposa, y también se da el delito de omisión y comisión por omisión. La acción es hacer, con intención o sin intención, es el accionar, es la conducta que acciona. La omisión es el incumplimiento a ejercer un derecho, digamos, en este caso, por ejemplo, se da mayormente en los delitos de los accidentes de tránsito, cuando el conductor ha atropellado a un peatón y se da la fuga. En este caso ha habido una omisión al socorro, entonces se está inmiscuyendo y se va a hacer cargo, en este caso se lo va a tomar como un delito de omisión porque no ha cumplido con el deber de ayudar. Entonces esto va a ser agravar también la condena o la pena que vaya a tener. Bien, toda conducta dolosa es punible. ¿Ya? Porque el dolo, como habíamos explicado ayer, el dolo es la intencionalidad de querer cometer el ilícito. O sea, a sabiendas que existe algo que no se debe infringir, aún así lo hace con saña, estamos hablando de un delito doloso. Cuando hablamos de un delito culposo, estamos hablando de un delito que se ha dado a través de una conducta negligente, imprudente, en la cual el sujeto activo del delito, es decir, el delincuente, no ha previsto y no tenía las ganas de cometer el delito. Se ha cometido, como ayer nos había dicho un participante, sin querer queriendo, así como el Chavo del Ocho. ¿Ya? También en este tema, el tema de la punibilidad se va a relacionar mucho con lo que es del delincuente y su accionar, con el tema de la imputabilidad, la semi-imputabilidad y la inimputabilidad. ¿Quiénes son imputables de un delito? Son las personas capaces de obrar, aquellos que sean mayores de edad. Hay en esto una contradicción en el Código Penal porque nos dice que son mayores de edad o se los toma en cuenta como mayores de edad y pueden ser juzgados a partir de los 16 años. 16, 18 años. Pero en este caso vemos que cuando se da un caso en la práctica real, los de 16 años generalmente se les da la quinta parte de la pena. Entonces, en este sentido hay una contradicción normativa dentro del Código Penal. Luego hablamos de la semi-imputabilidad y para esto no está tan descrito en el Código Penal, pero sí en la doctrina. Y vamos a ver qué son los estados relacionados con la capacidad, es decir, estados de inconsciencia. Como ayer les había explicado, hay estados de inconsciencia absoluta y hay estados de inconsciencia relativa. ¿Y esto quién lo va a determinar? Lo va a determinar aquellos estudios de peritaje que se tenga que hacer, por ejemplo, el grado de alcoholemia, si la persona sufre de epilepsia, si la persona tiene alguna otra enfermedad relacionada con la pérdida de la conciencia en algún momento que llega a consumar el delito. Seguimos. La inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables? Los inimputables son los menores y las personas incapaces de obrar, es decir, los declarados interdictos, las personas, un cretino, por ejemplo, es una persona incapaz de cometer un delito, pese a que lo haya cometido, no, esa persona no puede ser sujeto de que se le dicte una condena en este caso. Un favor, se ha perdido las diapositivas de la pantalla. Gracias. Ahora vamos a ver también, ahí mismo está el acto libera in causa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa?
es cuando una persona ha cometido un delito o para cometer un delito causa su propia incapacidad. Ejemplo, una persona que está ese rato quiere cometer un delito y toma demasiado alcohol para cometerlo, o posterior al hecho. Quien finge su incapacidad en este caso, a su estado de inconsciencia, digamos, va a ser para el juzgador considerado o juzgado como un delito doloso. ¿Ya? Va a ser considerado como un delito doloso, pero también va a ver el juzgador de acuerdo a los criterios que tenga y lo puede tomar como un delito culposo en este caso. Pero por lo general, la persona que se provoca su propia incapacidad es sancionado con la pena máxima, se podría decir, como un delito doloso con intencionalidad de haber querido cometer el delito. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, hablando de esa parte en especial, vamos a hablar de la participación en el delito sobre el delincuente. Y el Código Penal nos habla sobre autor, instigador y cómplice. La doctrina el Código Penal, perdón, no nos dice en qué grado uno puede ser autor, pero sí la doctrina nos va a explicar que hay dos tipos de autoría. Una de esas es la autoría material, que es cuando es el autor mediato, se podría decir, el que ha participado del hecho y ha cometido el hecho ilícito. Y el otro es el autor intelectual. Es decir, aquella persona que ha ido planificando el delito, ¿ya? Ha ido mentalizando, ha hecho todo un intercriminis para cometer el delito. Luego también vemos en el grado de participación a los instigadores. El instigador es aquella persona que le dice a otro cometer un delito. Por ejemplo, planifica el hecho de entrar a robar un banco. Y empieza a conseguir más gente que pueda ayudarle a cometer. En realidad, este instigador es considerado como el autor, como el autor del delito, ¿no? Y luego vemos el tema de la complicidad, que son cuando actúan varios sujetos activos en esto, cometen varias personas el delito. Esto está consagrado en los artículos 20 al 23 del Código Penal. Y el artículo 24 dice que entre estos tres sujetos, que son el autor, el instigador y cómplices, tiene que haber una incomunicación. Es decir, que cuando en momento de ser aprehendidos, ellos tienen que estar incomunicados. No pueden estar en la misma celda. Damos continuidad, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de las penas que está en el Código Penal, en los artículos 26 al 36, y nos va a dar cuatro formas de pena en el país. Vamos a conocer cuatro formas de pena y vamos a hablar aquí acerca del presidio. El presidio se da en delitos de mayor gravedad, en la máxima de 30 años sin derecho a indulto. Recordemos que estos 30 años sin derecho a indulto no solo se encuentran en el Código Penal, sino también está establecido en la Constitución Política del Estado. Nosotros hemos firmado, hemos acordado tratados y convenios internacionales en el cual hemos aceptado que no podemos dar la pena de muerte. Anteriormente había códigos antes del 70 e incluso el 76, cuando el general Hugo Banzer Suárez ha dictado, ¿no? Se ha dictado una sentencia de la pena de muerte para el violador y se lo ha llevado a cabo la ejecución en plena Plaza Murillo. Anteriormente, antes de los años 70, teníamos un código criminal en el cual en nuestro país, en Bolivia, sí teníamos la pena de muerte. Pero posterior a eso, cuando las constituciones se han, a partir de los años 70 y 80, han empezado hemos empezado a formar parte de tratados y convenios internacionales, hemos aceptado que no vamos a dar la pena de muerte, sino que la pena máxima en nuestro país, la pena máxima es 30 años sin derecho a indulto. No hay mayor pena que esa. Y estamos hablando en ese caso de delitos graves y esa pena se llama presidio. Luego vemos que hay una, también hablamos de reclusión. Cuando se habla de reclusión,
es cuando son delitos o son penas de menor gravedad, en este caso cuando están consideradas las sanciones de 1 mes a 6 años de condena. Y vamos a ver que también hay el tipo de pena, que es la prestación de trabajo en delitos de acción privada, por ejemplo, donde no es parte el Ministerio Público. Es decir, en los delitos de acción privada, delitos de acción privada penal, no forma parte el Ministerio Público, y estos delitos, como revisten menor gravedad o menor interés a la sociedad, entonces sus penas van a ser de prestación de trabajo. Luego vamos a ver también los días multa, que es un pago a la caja de reparaciones, y en esto se dan en las conversiones. ¿Quién aplica las penas? El único que puede aplicar las penas es el juez. No puede aplicar la pena nadie más que el juez, es el que tiene capacidad y jurisdicción para poder aplicar las penas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Penas. ¿Qué se busca en Bolivia con las penas? Al dar una pena a la adecuación de la conducta al tipo penal, lo que se busca es una reinserción del delincuente a la sociedad, que este se rehabilite, pero en la práctica no ocurre así, porque vemos que hay muchos delincuentes que salen de la cárcel y siguen reincidiendo con el tema de cometer ciertos ilícitos. Entonces, no se cumple, pese a que es algo que el legislador ha previsto, o sea, reinsertar a ese delincuente a la sociedad. Es por eso que no prevemos la pena de muerte, por ejemplo, porque lo que en Bolivia y en el Código Penal y en la Constitución Política del Estado se ve es que este delincuente pueda reformarse en las cárceles del país y salir y tener una vida digna, como el resto de las personas. Aunque en la práctica no es, y ahí les dejo un par de dibujos en los cuales se puede notar que no es así. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El Código Penal. Disculpe que le corte, pero se me escucha con eco. ¿Alguien más escucha mi retorno con eco? No, sí, licenciado, se escucha con eco. Yo escucho normal. Ahora también. Ahora está Ya no bien. saco un eco. Ya, es que era el tema de volumen, tal vez. Ya. Vamos a ver también que en el Código Penal se habla acerca de la prescripción de la acción penal. Y en este caso ya entra en cierta contradicción con el nuevo Código de Procedimiento Penal y las reformas que ha habido en el año 2019, en el cual el Código Penal, por ejemplo, por una parte en el artículo 110, nos habla de la prescripción de la acción, que es la potestad para ejercer la acción, y según el artículo 110 del Código Penal, dice, en su inciso A, dice, en 8 años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de 6 o más de 6 años. Prescribe. En el inciso B nos dice, en 5 años, para los delitos que tengan señalados penas privativas de libertad menores de 6 y mayores de 2 años. El inciso C nos dice, en 3 años, para los delitos o en los delitos sancionados con pena determinada, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena en los delitos de violación, abuso, explotación sexual, de los cuales las víctimas hayan sido menores de 14 años de edad. Excepcionalmente, no prescribe la acción hasta 4 años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad.
Como podemos ver, en este caso, en la última parte, cuando dice el juez tomará siempre el máximo de la pena, todo esto, el criterio de dar una pena, una sanción, va a depender del criterio judicial. En este caso, el juez es la persona idónea y él va a valorar, de acuerdo a su sana crítica, la pena que le va a poder dar. Claro que en este caso el juzgador, el juez, el administrador de justicia no puede fallar, por ejemplo, incongruentemente. O sea, cuando se ha pedido, digamos, una pena, por decir, una pena exagerada que no está contemplada en el Código Penal, no la va a dar, obviamente, porque es una pena que no está relacionada, ¿no? Tampoco puede hacerla ultra petita, no puede fallar más allá del pedido que le están pidiendo, pero va a ver elementos atenuantes y elementos agravantes para dictar la pena. En este caso, por ejemplo, un elemento agravante es que la persona sea reincidente del delito, que haya cometido delito muchas veces. Entonces, en este caso, el juez va a tomar siempre en cuenta y va a agravar la pena, es decir, puede darle la pena máxima. Ahora, con relación a esto, vamos a ver que esto es concordante y a la vez empieza a, en cierta forma, contradictorio a la vez, porque con el Código de Procedimiento Penal se ha modificado. Vamos a ver en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal la prescripción de la acción. La acción penal prescribe, el numeral 1 dice, del artículo 29, en 8 años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 6 o más de 6 años. En el numeral 2, en 5 años para los que tengan señalados penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de 6 y mayor de 2 años. El numeral 3 dice, en 3 años para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad. Y el 4, en 2 años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad. Es decir, que aquellos delitos, como habíamos visto, que no tienen pena privativa de libertad, prescriben en 2 años su acción penal. La imprescriptibilidad, ¿cuándo es imprescriptible un delito? Se da de conformidad con los artículos 112 de la Constitución Política del Estado. En este caso, cuando son delitos contra el Estado, por ejemplo, los funcionarios, los altos funcionarios que hayan cometido delitos en contra del Estado, son delitos imprescriptibles. Los delitos de lesa humanidad que lesionan el conjunto de la humanidad también son imprescriptibles. Los delitos de, por ejemplo, que están contemplados también en la Ley 348, también tienen imprescriptibilidad de acción. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, hasta esta primera parte, no. Bien. Bueno, hasta esta parte les agradezco mucho haberme prestado atención. Si quieren, tal vez, hacer consultas acerca de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Tienen consultas hasta aquí? Sí, señora. Para que podamos tomar un descanso de 10 minutos. A ver, primero, Ivonne. Ya, entonces, primero Angélica Condori. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una consulta respecto a que en los últimos tiempos, en los últimos meses, hemos podido ver que ha existido harta violación a los derechos. Lo último que se ha escuchado, que en la ciudad del Oriente un menor ha sido violado y este menor le han transmitido el VIH-Sida, ¿no? Entonces... Sí. Con tantos casos que cada vez están sumándose más y son más atroces con el pasar del tiempo, he escuchado, ¿no?, que ciertas posiciones políticas han presentado cierto proyecto de ley acerca de una castración química,
algo, o sea, algo, algún, alguna acción que se pueda tomar contra estas, contra estos violadores, ¿no? Contra estas personas que cometen estos delitos. Y también escuchaba, ¿no?, al ministro de Gobierno el día de ayer, en el que también hacía alusión a esto, a estos delitos, ¿no? Entonces decía que si puede existir, también él repetía, ¿no?, que si habría la posibilidad de que se pueda implementar lo que es la castración química o tomar otras medidas. Y yo quería, mi consulta va a saber, ya Bolivia tiene, bueno, ha aceptado diferentes convenios, ha ratificado, ¿no?, estos convenios de derechos humanos y demás. Entonces mi consulta es saber qué tan posible es que esta castración química o tomar otras medidas se pueda dar para frenar tal vez este tipo de delitos contra menores de edad, violaciones y demás, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios y tratados que ha ratificado Bolivia, ¿será posible que se pueda implementar como una sanción la castración química? Esa es mi consulta, licenciada. Bien, muchas gracias por tu consulta. Es importante porque, como les había explicado, Bolivia ha ratificado muchos tratados y convenios internacionales. Entonces, al ratificar estos tratados y convenios internacionales, hemos aceptado el tema de estos tratados y convenios internacionales, justamente de esto es materia de derecho público, internacional público. Entonces, quiere decir que Bolivia está sujeta a esto. Entonces, que tratar de, por ejemplo, hacer una pena de muerte o una castración química iría en contra de los derechos humanos. Y no nos olvidemos que si bien un delincuente es un sujeto activo que ha cometido un delito, pues no está perdiendo los demás otros derechos, ¿no? Sigue siendo una persona. Para materia de derechos humanos, sigue siendo una persona. Y nosotros, dentro de nuestra constitución política del Estado, tenemos un bloque de constitucionalidad y un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos modificar porque sí, porque queremos. Primero tendríamos que hacer todo un estudio grande de la realidad boliviana y todo aquello para poder ver el tema de la fijación de nuevas penas. De que el Código Penal ya tiene que cambiarse o reformarse, sí, porque ya tiene muchos años de vigencia y habíamos visto que dentro de las reglas de competencia tiene también un tiempo. Entonces, aparte de lo que les había estado explicando el día de ayer también, que el derecho penal o el derecho en realidad es una ciencia dinámica que debe acomodarse a los cambios sociales que estamos teniendo. Pero en este caso, por ejemplo, dar una pena de muerte es imposible. Hacer una castración química también iría en contra de los derechos humanos. Y en materia de derechos humanos, el tema de control de convencionalidad y el tema de control de constitucionalidad, en este tema los tratados y convenios internacionales están por encima, cuando se trata de derechos humanos, están por encima de la misma constitución política del Estado. En este caso sería un freno para nosotros el tratar, intentar modificar o ver el tema de una sanción, que sea una castración química, una castración, una pena de muerte, porque no podemos, hemos ratificado y hemos aceptado para sí, para nosotros, la supremacía de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Así que eso no se va a dar. El endurecimiento de penas podría darse, lo que sí podría darse es reestructurar y hacer toda una reestructuración desde la constitución política del Estado, porque para cambiar o modificar esa pena lo que hay que hacer es modificar primero la constitución política del Estado, porque en la constitución política del Estado está que la pena máxima en Bolivia, la máxima y no puede haber otra, es la de 30 años sin derecho a indulto. Entonces, habría que reformar aquello, habría que ver, es un tema de análisis muy profundo, constitucional a la vez, no solo es penal, es constitucional, es materia de derechos humanos también y yo creo que la verdad no se puede en ese aspecto, por lo menos por el momento no. Tendría que haber una reestructuración en lo que es la materia constitucional para poder hacer el cambio de esa sanción. Tal vez lo que sí se puede dar es cadena perpetua, por ejemplo, pero no ningún otro que atente contra los derechos humanos. Y además que mañana vamos a ver que nuestro sistema penal boliviano es un sistema acusador garantista.
tiene más garantías para el imputado, para el delincuente, que para la propia víctima. Y eso lo vamos a desarrollar mañana cuando nos toque llevar lo que es el Código de Procedimiento Penal. Gracias. Doctora, ¿podría explicar lo que es diferencia de delitos de acción privada y de acción pública, por favor? Claro que sí, pero eso nos tomaremos unos 10 minutos porque eso es parte del código penal en la parte especial. Y eso vamos a tratar todavía recién, la siguiente hora que tenemos, ¿no? Pueden tomarse de descanso unos 5 minutos, ¿está bien? Sí, Lice. Ya, yeah, unos 5 minutos y volvemos, por favor, a la exposición con la segunda parte.
Bien, volvemos a dar continuidad a la exposición. Y en este caso ya vamos a ver el segundo libro o la segunda parte, que es la parte especial del Código Penal. En esta parte, como habíamos adelantado, ¿qué estudia o a qué se hace referencia en esta parte del Código Penal? Es a los delitos en sí, a los tipos penales. Los tipos penales son las conductas descritas en el Código Penal, ¿ya? Entonces, esta parte especial se trata de los delitos en sí. Anteriormente habíamos visto que el Código Penal en la parte general habla de la aplicabilidad, las reglas de aplicabilidad, habla del delincuente y de las sanciones y la pena. Pero en este caso vamos a hablar directamente de lo que son los delitos, la configuración de los delitos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta parte vamos a ver que el Código Penal se encarga de tutelar, proteger lo que son los bienes jurídicos protegidos sobre los derechos que se encuentran en nuestra Constitución Política del Estado. Todos los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos bolivianos consagrados en la Constitución Política del Estado, en la Declaración de Derechos Humanos, en las convenciones y todo cuanto aquello. Entonces, los bienes jurídicos protegidos por el Estado son la vida, la libertad, la tranquilidad pública, la integridad física, la libertad sexual, la libertad de trabajo, la propiedad y el honor. Tenemos varios derechos reconocidos como fundamentales dentro de la Constitución Política del Estado. Entonces, estos derechos son los bienes jurídicos protegidos o tutelados por el Estado. Y vamos a ver que cuando estos se lesionan, entonces se adecúan a la conducta típica descrita por el Código Penal. En este caso estamos hablando del elemento del delito, que es la tipicidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que me estaban preguntando antes de la pausa acerca de la acción penal. Hay dos tipos de acción penal. Uno son los delitos de orden público. Quiere decir que dañan a toda la sociedad. Nos dañan a toda la sociedad cuando se cometen este tipo de delitos. En este tipo de delitos siempre va a estar el Ministerio Público con sus brazos coercitivos, que en este caso serían el fiscal, primero que nada, que es el director de la investigación, es quien dirige la investigación, acompañado de funcionarios policiales, la Policía Boliviana Nacional, que son los encargados de dirigir la investigación, ¿no? A cargo del fiscal. Entonces, los delitos de orden público son los delitos que dañan a toda la sociedad, que perturban el orden público. Y los delitos de orden privado o acción privada son los delitos contra, por ejemplo, que solo afectan a la persona cuando se los comete. En este caso, los delitos contra el honor. Podríamos hablar de delitos como la difamación, la calumnia, la propalación de ofensas, que afecta el bien jurídico protegido, sí, pero un bien jurídico protegido interno, o sea, propio de la persona y no así del común de la sociedad. En este caso, no forma parte de estos delitos el Ministerio Público. En los delitos de orden público, se puede hacer una denuncia en la policía, en la fiscalía, pero en los delitos de orden privado hay que hacerlos directamente con una querella ante el juez de sentencia directamente. En este caso, por decir una persona que se siente que ha sido ofendida en su honor, que le han calumniado, no puede ir a la Policía Boliviana a querer levantar una denuncia, porque no es el medio para poder hacer efectivo el cumplimiento sobre su bien jurídico protegido que ha sido vulnerado. Tendría que hacerlo directamente a través de una querella y presentarlo ante el juez, ante el juzgado de sentencia de turno, en este caso, ante el juez de sentencia de turno. Y ahí se va a sortear y va a ingresar su querella y el abogado, en este caso, va a hacer el trabajo que comúnmente debería de hacer el fiscal. En cambio, en los delitos de orden público, se puede dar estos delitos de orden público a través de oficio, pueden ser de oficio o pueden ser de parte
En este caso, por ejemplo, los delitos son aquellos, como les había dicho, que lesionan al orden público, que dañan a la sociedad, que son muy relevantes. Y en este caso, ¿cómo uno puede tomar conocimiento de que hay esta vulneración a ciertos bienes jurídicos protegidos? A través del inicio de una denuncia, ya sea en la policía boliviana o en la fiscalía, o a través de una querella. Por si acaso, en materia penal, que es relacionada al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, no existe la demanda. La demanda es para civil, el área civil. No podemos hablar de, te voy a hacer una demanda penal, como he escuchado incluso que hasta la funcionaria pública que es la defensora del pueblo, Nadia Cruz, en su declaración el día que se ha sentido ofendida cuando no le han dejado participar para ser nuevamente elegida como defensora del pueblo, dijo voy a presentar una demanda penal. No existe eso. En materia penal existe la denuncia o la querella. Y puede ser a través de una acción directa, que ustedes lo conocen ya, saben cómo se hace eso, las acciones directas. O puede ser de oficio, o puede ser a petición de parte, ¿no? En este caso, la parte va y avisa el delito que está. En realidad puede ser la víctima o no, también pueden ser alguna persona que sepa que está pasando un hecho ilícito, ¿no? Para hacer una denuncia no se necesita que la víctima sea la que vaya a hacer la denuncia. No necesariamente la víctima tiene que ser el denunciante. En la querella sí. Sí o sí tiene que ser la víctima quien haga la querella, quien interponga la querella. Pero en la denuncia no necesariamente tiene que ser la víctima. Puede ser cualquier persona, cualquier ciudadano boliviano mayor de edad que sepa que está pasando un ilícito. En este caso puede ser el vecino que sabe que en su casa, por ejemplo, hay riñas y peleas, que hay violencia familiar. El vecino tranquilamente puede ir y puede denunciar ante la policía boliviana o ante la fiscalía. Pasamos, por favor. Bien, a ver, dentro de los delitos descritos en el Código Penal, los primeros que vamos a encontrar son los delitos contra la seguridad exterior del Estado. En este caso, el artículo, voy a hacer la lectura al artículo 109 del Código Penal, que es traición a la patria. En este caso vamos a identificar al sujeto activo del delito y vamos a ver cuál es el bien jurídico protegido de este delito. Bien, en este delito el bien jurídico protegido es la soberanía del Estado, ¿ya? Y lo que es el sujeto activo pueden ser las personas que están relacionadas con el ejercicio de estos derechos políticos, en este caso, por ejemplo, los militares. ¿Qué dice el tipo penal? O sea, ¿qué dice? ¿Cómo se configura este delito? Y vamos a ver el artículo 109, traición a la patria, que dice, un momentito, por favor. Ya, delito de traición, dice. El boliviano que tomare armas contra la patria, se uniere a sus enemigos, les preste ayuda o se hallare en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera, será sancionado con 30 años de presidio sin derecho a indulto. Habíamos hablado del tipo de pena, ¿no? Presidio es cuando el delito reviste mayor gravedad. En este caso, la pena máxima, 30 años sin derecho a indulto. El bien jurídico tutelado en este caso es la soberanía del Estado. El sujeto activo podría tratarse, por ejemplo, en este caso de un militar. ¿Por qué? Porque el momento en el que se va a dar este delito, la comisión de este delito, va a ser en un estado de guerra. Cuando, digamos, el país esté en un estado de guerra, y en este caso, el boliviano, el militar, en este caso,
que puede ser que tome armas en contra de la patria, dice, se uniere a los enemigos y les prestare ayuda o se declarara en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera, será sancionado con 30 años sin derecho a indulto. Como podemos ver en los delitos contra la seguridad del Estado exterior, lo que está es relacionado contra el bien jurídico protegido, que es la soberanía. Cuando se llega a cometer el ilícito, el delito, es cuando la conducta de este sujeto activo se subsume al tipo penal descrito en el Código Penal. En este caso, el tipo penal, como habíamos visto, el artículo 109 es un ejemplo, ¿no? Y es el tipo penal de traición. Entonces, el boliviano que es el sujeto activo. Y la descripción de la conducta penal es que tomare armas contra la patria y se uniere a los enemigos. Entonces, cuando la conducta del sujeto activo se subsume al tipo penal, ya estamos configurando el delito. Y entonces la pena máxima a recibir en este caso no habla de medios, de tercios, de nada, sino directamente habla de la pena máxima. Estamos frente a un delito doloso, como habíamos visto, que va a ser sancionado por el juzgador con 30 años de presidio sin derecho a indulto. Luego pasamos a los delitos contra la seguridad interior del Estado, y en este caso el bien jurídico protegido de este tipo de delitos contra la seguridad interior del Estado es la tranquilidad pública. Ya, como habíamos visto, contra la seguridad exterior del Estado es la soberanía el bien jurídico protegido. Pero los delitos contra la seguridad interior del Estado es la tranquilidad pública. Y aquí tal vez podríamos dar algún ejemplo o podríamos también leer el artículo que tal vez más nos quiera interesar o podamos ver en este caso. Por ejemplo, es el artículo 123, que lo hemos estado escuchando mucho en el año 2019 y 2020, el tema de la sedición. El tema de la sedición que habíamos estado viendo, cuando, por ejemplo, ha habido esto de los pititas y los masistas y esas cosas, cuando se ha hablado mucho de que Murillo, por ejemplo, dentro de los delitos que ha cometido, sí, su conducta se subsume al tipo penal de sedición. Pero él, al haber escapado al país, por ejemplo, se le tiene que aplicar, sí, nuestro código penal y se puede hacer uso de lo que habíamos visto dentro de las reglas de aplicabilidad, el tema de la extradición. O sea, podemos solicitar su extradición para que cumpla con la pena dentro de nuestro territorio nacional, ya que al momento de haber cometido el ilícito, el ciudadano Murillo todavía se encontraba en territorio nacional. Entonces se aplica la normativa del tipo penal, de la conducta descrita dentro de nuestro código penal. Pasamos a los siguientes, que son los delitos contra la... Atrás nomás. Eso. Podemos ver ahí también, expliquen las diapositivas, delitos contra la tranquilidad pública. Por ejemplo, entre estos delitos vamos a encontrar el terrorismo. Vamos a ver también la instigación pública a delinquir, por ejemplo, el tema de las pandillas. Los pandilleros. Los pandilleros están dentro de estos delitos contra la tranquilidad pública porque van a afectar a la sociedad en sí, al lugar donde están desarrollando su conducta. Vamos a tratar de hacer igual un ejercicio sobre estos elementos del delito para poder identificar a los sujetos activos, cuál es el bien jurídico protegido, tutelado en este caso. Y vamos a tratar de identificar a otro. Por ejemplo, el artículo 130, que es instigación pública a delinquir, que son delitos en contra de la tranquilidad pública. El bien jurídico protegido en este caso es el derecho a la paz y a la tranquilidad pública.
Entonces, dentro de lo que es el delito de instigación pública, el sujeto activo del delito es aquel que instigare y en complicidad actuaría, ¿no? Porque entonces no solamente está cometiendo él el delito, sino que está instigando a otros sujetos a cometer. Entonces, dentro de los grados de autoría va a estar el de autor, puede ser intelectual o instigación, y los otros pueden actuar en calidad de cómplices, ¿ya? Entonces, lo hace públicamente, es un delito determinado. Por ejemplo, vamos a robar, vamos a delinquir, vamos a rayar las paredes, vamos a hacer tal cosa, o vamos a hacer ruido a aquella calle, iremos a romper los vidrios de aquella casa o de ese hospital. Generalmente, cuando hay convulsión social en el país, como en el 2019, se llevan a cabo estos delitos de instigación pública que dañan el bien jurídico protegido, que son la paz y la tranquilidad. Entonces ponen en zozobra a toda la sociedad. Estos delitos que ahorita estamos viendo forman parte de los delitos de acción pública, los cuales el público y la policía boliviana sí va a tomar un rol importante para la investigación del delito. Seguimos y ahí estamos con lo que son los delitos contra la seguridad, contra la tranquilidad pública, delitos contra la seguridad exterior del Estado que ya habíamos visto, delitos contra el derecho internacional, por ejemplo, que son delitos que se cometen cuando hacemos lo contrario a lo que son las normas, tratados y convenios internacionales, el tema de lo que es el control de convencionalidad y estas cosas, que son un poco más de derecho público internacional y vamos a ver que se va a ir configurando igual como tipos penales en la normativa sustantiva penal. Luego nos vamos a encontrar contra los delitos relacionados al control de armas y municiones y explosivos. Ese es importante porque, como hemos podido ver en el país en el año 2019, que son en octubre y en esas fechas, hemos visto demasiado este tipo de delitos que han ido igual en contra de la tranquilidad, la seguridad y la tranquilidad pública en este caso, ¿no? Y estos delitos relacionados al control de armas de fuego, municiones y explosivos, por ejemplo, atentan igual a toda la sociedad, entonces también son delitos de orden público. Luego vemos el tema también de abusos de autoridad, que es cuando, por ejemplo, alguien hace demasiado uso de su autoridad. Por ejemplo, en este caso se ha visto muchos casos con lo que es el tema de los policías que hacen abuso de autoridad en muchos casos. Cuando, por decir, hay estas inspecciones de automóviles o de licencias de conducir y en algún momento, por ejemplo, el conductor no tiene nada, digamos, que le pueda decir el policía, pero a veces el policía con el uso del uniforme oficial de la policía hace cierto abuso de autoridad y esto no podría ser porque se configura dentro de los delitos también que están previstos y sancionados por el Código Penal. Entonces, la conducta del policía se va a subsumir en el tipo penal. Luego también vamos a ver los delitos de corrupción de la ley 004, que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. En este caso son delitos que cometen los funcionarios públicos, ¿no? En contra de los bienes públicos, hacer uso innecesario, por ejemplo, de los bienes públicos. Siempre lo vemos, casi esto se ve a diario, generalmente cometido contra, mejor dicho, cuando, por ejemplo, los alcaldes hacen uso de las movilidades para pasear con sus novias, de los aviones también, cuando tienen que usar esos son bienes públicos, nos pertenecen a todos, pero lo que hacen es agarrar y lo usan como si fueran sus vehículos particulares, salen. Entonces, vamos a ver delitos configurados dentro de lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que son los que cometen, en este caso, los sujetos activos de estos delitos son los funcionarios públicos, ¿ya? Los servidores públicos. Pasamos, por favor, de diapositiva.
Ya, como a ver para darle un poco de continuidad al tema de ver la configuración de este tipo de delitos y cuál es el sujeto activo de este delito, vamos a ver un poco algún artículo de lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Que son los delitos en contra de la que cometen los funcionarios, en este caso los altos mandos jerárquicos, se podría decir, ¿ya? Bien, el artículo 25 de la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, configura delitos, por ejemplo, que se crean en los siguientes tipos penales. Dice, cuando en numeral 1 dice uso indebido de bienes y servicios públicos. En este caso hemos visto mucho en nuestro país cuando los alcaldes o los funcionarios de la alcaldía hacen uso indebido de movilidades oficiales de la alcaldía, de los gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales, utilizan para, como si fueran suyos, digamos, van, hacen compras del mercado, los llevan a la casa sus productos, empiezan a utilizar como si fueran sus vehículos, en este caso particulares, y están, en este caso, en este ejemplo que les estoy dando, su conducta se está subsumiendo al tipo penal creado por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que forma parte del Código Penal, en el artículo 25 de esta ley 004, el numeral 1, que es el uso indebido de bienes y servicios públicos. Luego vemos el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que es el pan de cada día cuando vemos que ingresan al Estado en la función pública o en servicio público y entran sin nada y salen con 4 o 5 casas. Entonces, esto también es considerado como un tipo penal descrito por la normativa como un delito, ¿no? El enriquecimiento ilícito, que es el numeral 3, de particulares con afectación al Estado. Por ejemplo, en este caso podríamos hablar del tema de lo que es contrabando, por ejemplo. Cuando hay contrabando es un enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque el contrabando también es un tipo penal previsto y sancionado por el Código Penal, que el particular, en este caso la persona, se está enriqueciendo. ¿Por qué? Porque el producto que está entrando al Estado es de contrabando, es decir, que no está entrando legalmente al Estado. Entonces, ¿qué es lo que está ocasionando? Que no ingrese al Tesoro General de la Nación los impuestos que debería de entrar, por ejemplo, impuestos del ITF, el IVA y esos impuestos, y entonces está generando una afectación al Estado. Y en este caso, estos ciudadanos que se dedican al contrabando, al narcotráfico, que se están enriqueciendo ilícitamente, no solo sus conductas se van a adecuar a esos tipos penales, sino que también se van a adecuar a la conducta descrita en lo que es la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el numeral 3. Luego vamos a ver el tema del favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Eso también habíamos visto, pero lamentablemente en nuestro país, ahora que estamos viviendo una coyuntura muy, muy especial, en la cual sí hay favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, cuando el caso Zapata, por ejemplo, que esta señora se ha enriquecido millones, haciéndose incluso, haciendo uso de la falsedad material, haciendo uso de influencias y se ha enriquecido, jamás ha devuelto al Tesoro del Estado de la Nación, no ha devuelto ni un centavo y se ha favorecido con este enriquecimiento. Lo mismo con la señora Chacoyo, por ejemplo, que el fondo indígena quedó ahí y nadie ha devuelto el dinero, ¿no? Este delito también está configurado dentro de lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establece estos tipos penales. Luego vamos a ver el tema del cohecho activo transaccional, también está el cohecho pasivo, luego está la obstrucción de la justicia y la falsedad de la declaración jurada de bienes y rentas. Cuando un funcionario público o servidor público, en este caso, ingresa a trabajar al Estado, lo que tiene que hacer sí o sí es una declaración jurada de los bienes que tiene al momento del ingreso y posterior, cuando termina su gestión del funcionario público, servidor público, también tiene que dar una declaración jurada de bienes y rentas para que esto
no dé lugar a un enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Entonces, vemos que la mayor parte en estos delitos configurados por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los sujetos activos van a ser, en este caso, los servidores públicos, los funcionarios públicos. Y solamente en el inciso 3 vamos a tener que alguna persona particular, por ejemplo, los contrabandistas o los narcotraficantes, podrían ser también sujetos activos de este tipo de delitos. Luego vemos los delitos contra la función judicial. En este caso, los sujetos activos, el sujeto activo en este caso sí o sí van a ser los administradores de justicia, es decir, por ejemplo, los jueces. En el tema de, aquí vamos a ver los delitos que son, por ejemplo, el prevaricato, ¿ya? Que es un delito que comete el funcionario judicial, en este caso el juez. Luego también vamos a ver los delitos contra la actividad judicial, en este caso los bienes jurídicos protegidos, lesionados, en este caso son la justicia. A ver, algo que en nuestro país no nos queda muy claro todavía es el tema de qué es la justicia. Bueno, en realidad el tema de la justicia es un tema muy difícil de hablarlo porque nadie va a estar de acuerdo con lo que es la justicia. Ha habido varios doctrinarios que han dicho que la justicia es darle a cada quien el derecho que le corresponde. Pero la justicia en sí es un valor axiológico al que solo pueden llegar a alcanzar las personas que tienen una moral alta y una ética alta. Y en este caso vemos que el sistema judicial está demasiado corrompido, muy sucio últimamente, y es por eso que vemos todo el tiempo delitos, por ejemplo, contra la función judicial. Vemos jueces que son procesados por delitos de prevaricato. En este caso, quien se va a encargar de controlar esto es el Consejo de la Magistratura, quien va a velar y va a ver cuáles son los delitos cometidos en contra de la función judicial. Luego vamos a ver también delitos contra las decisiones judiciales. En este caso, por ejemplo, el incumplimiento a la resolución judicial. Quiere decir que cuando, en este caso, el juez ha dictado una sentencia, ya sea condenatoria, mayormente condenatoria, cuando el juez dicta la sentencia, pero la persona que tenía que cumplir esa condena no la cumple, se escapa, se sale del país, se pierde, no se le encuentra. Entonces está cometiendo un delito contra la decisión judicial. Luego vamos a encontrar también los delitos contra la fe pública, los delitos contra la industria y el comercio, en este caso los bienes jurídicos protegidos, pueden ser los derechos, por ejemplo, a asociarse industrialmente, al comercio, en este caso esos son los bienes jurídicos protegidos. Y luego también vamos a ver, esta es la parte que todos los días deben ver ustedes como funcionarios policiales, que son los delitos contra la vida y contra la integridad corporal. Los bienes jurídicos protegidos en este tipo de delitos contra la vida y la integridad corporal, el bien jurídico protegido mayor, en este caso tutelado por el Estado, protegido por la Constitución Política del Estado, es la vida. Estos delitos son delitos inmediatos, se cometen de inmediato. Los delitos contra la integridad corporal también, ¿no? Las lesiones, todo aquello que vemos. Dentro de delitos contra la vida, últimamente hemos visto una ola grande de feminicidios que no para en el país. Estos son delitos que van en contra del bien jurídico protegido o tutelado, que es la vida. Y también las lesiones, ¿no? Lesiones graves, gravísimas, que vamos a ver que son delitos contra la integridad corporal. Pasamos, por favor. Ahora vamos a ver los delitos de acción privada. Esos delitos son delitos contra el honor, como les había dicho. Hasta antes de estos delitos, los funcionarios policiales tienen la obligación de conocer los delitos de acción pública, porque son los delitos que generalmente llega de los ciudadanos, ¿no? A través de denuncias a la policía. Los delitos de acción pública, los que habíamos visto anterior,
es de vital importancia para el funcionario policial. ¿Por qué? Porque debe saber que cuando levantar, por ejemplo, un acta en el momento de hacer una denuncia, una persona que va con una denuncia de acción pública debe ser tomada en cuenta siempre, porque es la parte principal en la cual el funcionario policial debe tomar el acta de denuncia y pasarlo a las 8 horas al fiscal de materia para ver si va a ser considerado y aperturado el proceso en la fase preliminar de investigación, ¿no? En la cual forma parte importante y de vital importancia el Ministerio Público, que es el fiscal, acompañado de la Policía Boliviana. Sin embargo, en los delitos de acción privada, que son delitos contra el honor, delitos que afectan la integridad interior de la persona, que no afectan a toda la comunidad, estos delitos también debe saber el funcionario policial, porque a mí me ha pasado y me ha llegado casos a la oficina, por ejemplo, que cuando viene una persona y me dice, ay, abogada, me han calumniado, me dice, pero he ido a la policía y no me han querido tomar mi denuncia. Entonces, en ese caso, el funcionario policial siempre, antes de decirle, no, no puedo tomar tu denuncia, tiene que explicarle por qué. En este caso, el delito de acción privada es un delito que no es parte del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público no va a formar parte de estos delitos. Es por eso que el policía debe explicarle y debe decirle, no, señora o señor, lo que usted tiene que hacer es ir donde un abogado, si se trata de un delito, por ejemplo, de calumnia, difamación, propagación de ofensas, este es un delito de acción privada y usted lo que tiene que hacer es ir donde un abogado y tiene que hacer una querella, no tiene que hacer una denuncia. Y esto no va a formar parte de esto la fiscalía, sino que usted tiene que hacerlo y tiene que hacerlo ingresar con una querella ante el juzgado de sentencia. Entonces, la persona ya no va a perder el tiempo yendo a la policía y yendo a contar su tragedia, digamos, en este caso, porque vamos a ocasionar una revictimización de la persona también, ¿no? Los delitos contra el honor son los delitos de acción privada. Vamos a dar un ejemplo, o alguien tal vez que quiera dar un ejemplo de algo que le ha pasado antes de entrar a lo demás, sobre estos delitos contra el honor. ¿Ha tenido alguien tal vez de ustedes alguna denuncia que se ha intentado hacer contra delitos privados en sus dependencias ahí, que, en la policía? Doctora, buenas tardes. Doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí. Hola. Aló, ¿me escucha, doctora? Sí, sí, la escucho. Hola. Bien, en estos aspectos de delitos de acción pública y de acción privada, bueno, no, personalmente un poquito no me quedaba claro. Por lo tanto, cuando llegan a nuestras oficinas policiales, sí, en llegaron este tipo de denuncias de acción privada, lo cual mi consulta va siempre, nosotros trabajamos en lugares donde no hay Ministerio Público, no hay juzgados. En este caso, tratamos de, como policía, no, a mí me ha pasado, ¿no?, indicar de que estos delitos de acción privada, por ejemplo, de la difamación que va en contra del honor, indicamos que se haga esta queja a su máxima autoridad, por ejemplo, al marco originario. Deberá dar algún tipo de solución. En el caso que no tuviera efecto este, entonces podríamos tomarle, como usted manifiesta, que se haga una querella directamente al juzgado más cercano del lugar. ¿Más o menos así se daría, doctora, en la práctica? Sí, está bien en ese caso que les orienten de esa manera, ¿no? Porque
hacer perder tiempo. O sea, hay en el país hay demasiada carga procesal para los fiscales, para el Ministerio Público, y no es que sea un delito de escasa relevancia, por ejemplo, no es así, porque solo uno sabe el derecho que tiene a verse a sí mismo, ¿no? A su propia integridad, en este caso, personal. O sea, la concepción que uno tiene de uno mismo es el honor, la dignidad que uno tiene como persona. ¿Son bienes jurídicos protegidos, tutelados por el Estado? Sí. Pero en este caso está bien lo que les explica, que tendría que primero tomar una acción. En este caso, sí o sí, la acción principal sí es a una autoridad máxima, puede ser, se dice en el Código Penal, el prefecto dice, ¿no? Pero en este caso, cuando son provincias, y eso entiendo que no siempre hay juzgados cercanos, o el juzgado cercano está en otra provincia. Entonces, lo que sí tiene que hacer es ir a algún alto funcionario, porque algún alto funcionario de en este caso, municipal sería. Tendría que ir a ver si es que hay alguna oficina así como el SLIM o descentralizada para que le puedan ayudar, colaborar y hacerle entender que ese no es un delito que tenga que activarse por la policía, por ejemplo. No se puede perseguir al sujeto activo que haya cometido ese delito a través del Ministerio Público. Sí o sí tendría que ser a través de una querella y directamente ser llevada o dirigida a un juez de sentencia. Pero en provincias la mayor parte de los jueces son jueces mixtos. Entonces tendría más que todo que recurrir a un abogado cuando tengan este tipo de casos de acción privada, por ejemplo, la calumnia o la difamación, sí o sí tendría que ir donde un abogado para que el abogado le pueda indicar que estos delitos tienen que ingresar o ser de conocimiento para que sean juzgados a través de una querella, pero de acción privada, ¿no? Bien, vamos a pasar, por favor, de diapositiva. Bien, ahora volvemos a los delitos públicos, porque en estos casos vamos a ver los delitos contra la libertad sexual. Últimamente, dentro de la coyuntura del país, hemos estado viendo demasiados delitos contra la libertad sexual, más que todo cometidos en contra de menores de edad. Es el caso del último niño del cual ha sido violado, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz por una familia de hermanos que le han ocasionado, en este caso, le han contagiado VIH. Entonces, toda esta situación son agravantes, ¿no? Porque cuando se trata de menores de edad, la víctima cuando es menor de edad, entonces siempre va a buscar el Estado proteger con mayor prontitud, porque no, recordemos que la ley niño, niña, adolescente dice que los derechos de los niños incluso están por encima de los demás, entonces tienen preferencia, tienen primacía sus derechos de los menores de edad, y cuando se configura un delito y la víctima es un menor de edad, entonces es una situación agravante para el sujeto activo. Siempre se va a tomar en cuenta, se va a volver más gravosa la pena para el sujeto activo del delito, porque se trata de una persona vulnerable. También vamos a ver el tema de los delitos contra la propiedad, ya que son, por ejemplo, el robo y todos estos delitos, el hurto, son delitos en contra de la propiedad. El bien jurídico protegido en este caso es la propiedad. Luego vamos a ver el tema de los delitos informáticos en el país también, que son también delitos de acción pública. Pero como vamos a ver estos delitos, por ejemplo, son delitos a instancia de parte, o sea, la persona es la que tiene que dar a conocer estos delitos. En los delitos informáticos, en Bolivia lamentablemente estamos muy, muy retrasados con el tema de los delitos informáticos, porque como ayer les explicaba el principio de legalidad, por ejemplo, aquello que no está normado, no está previsto como un tipo penal descrito en la norma penal, en este caso en el Código Penal, no puede ser sancionable.
Y vemos todos los días que por las redes sociales se cometen delitos, por ejemplo, la estafa que se comete a través de las redes sociales, ¿no? Varios delitos de estafa que se comete a través de las redes sociales. Otros delitos, por ejemplo, cuando X pareja le graba a su pareja en situaciones íntimas y luego la amenaza y le dice, lo voy a subir a las redes sociales para que todos vean lo que eres o lo que haces. Y en este caso, tampoco, vemos que sí se ha creado una policía informática que trata de ver todo aquello, pero aún, o sea, cuando no está descrito este tipo penal en la norma penal, en el código penal, entonces muy poco o casi nada se puede hacer. Porque nadie, no nos olvidemos que nadie puede ser sancionado si no existe una norma. Entonces, nadie puede ser condenado si no existe una norma que regule eso. No podemos ir a decir, sí, me ha hecho esto, pero no está configurado como delito dentro del Código Penal. Entonces, ¿qué hace? Nos ata de manos para poder iniciar una acción penal. ¿La conducta es reprochable? Sí, es reprochable. Es antijurídica, pero a la vez, no, al no estar tipificado, al no estar descrito en la norma, entonces poco o nada se puede hacer. Pasamos, por favor. Bueno, están luego los delitos financieros, que son los delitos cometidos en contra de las entidades financieras, cheques en blanco, cheques en descubierto, algunas cosas de esas también, en las cuales vamos a poder ver que el sujeto activo comete delitos en contra de la banca, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos el Código Penal en la parte final, que son las disposiciones transitorias. Bien, como hemos podido ver hasta ahí, lo que busca la parte especial del Código Penal es hacer estudia en realidad en este caso o trata de explicar lo que son el tema de los delitos de forma específica. Lo que siempre va a hacer es ver el tipo penal. El tipo penal es la conducta descrita como ilícita dentro del Código Penal. Está previsto y sancionado a la vez, porque esta parte del Código Penal nos va a dar su sanción. El que cometiere tal delito homicidio, asesinato, feminicidio, tendrá como pena 30 años sin derecho a indulto. Entonces, en este caso, vemos que esta parte especial del Código Penal configura los tipos penales, describe los tipos penales. En esta parte esencial podemos ver configurada el principio de legalidad del Estado y vamos a ver también que esta parte del derecho penal, del Código Penal, se relaciona mucho con lo que es la Constitución Política del Estado y con lo que es las normas y tratados de convenios internacionales, porque ahí vamos a ver el tema de los por ejemplo, el tema de las garantías jurisdiccionales, que es la presunción de inocencia, que todo ciudadano se presume inocente hasta que en juicio oral no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Cuando una vez que se desarrolle el juicio oral, recién podemos hablar de culpable cuando ha sido sentenciado con una sentencia condenatoria. Antes de eso, así la persona haya sido aprehendida, no va a ser considerado como directamente el sujeto activo del delito por la garantía jurisdiccional que está descrita en la Constitución Política del Estado como la presunción de inocencia. Entonces, todos, es por eso que se utiliza mucho incluso en los medios de comunicación, el presunto violador, el presunto feminicida, el presunto, ¿por qué? Porque en este caso vamos a ver que la presunción de inocencia es una garantía jurisdiccional, es una garantía constitucional que se encuentra descrita en la Constitución Política del Estado, en la cual dice que se presume la inocencia, ¿no? Y a ver, para datos finales, lo que podemos ver o hacer es, tal vez para ver si han comprendido un poco esta parte, me quieran alguien leer un tipo penal que les interese y podemos ver ahí cuál es el sujeto activo, en este caso, cuál sería la sanción, cuál sería el bien jurídico protegido, tutelado. Podemos hacer esta ronda antes de acabar porque aún no nos queda mucho tiempo para poder ver este tema, para ver si han comprendido. Doctorita, buenas tardes. ¿Me escucha, por favor? Sí, la escucho. Muchas gracias, doctorita.
Tengo una consulta. Tengo una sobrina, por ejemplo, que trabaja en una unidad educativa, la cual es del padrino de matrimonio de mi sobrina, y la unidad educativa tiene cámaras. Entonces la han contratado a ella como regente y portera. A mí me preocupa mucho esta situación y no sé cómo hacer la denuncia y a qué instancia, porque no le dejan salir fines de semana, no tiene días libres, está siempre perseguida por teléfono celular, le llaman y le dicen, a ver, muéstrate en la cámara, estás en el patio, estás en el colegio. Últimamente la han privado inclusive de la energía eléctrica, la han privado de uso del baño y la hacen trabajar más de las 8 horas como establece el código del trabajo, del Ministerio de Trabajo. Entonces, aún así, le pagan menos del mínimo nacional. Le han prohibido abrir una tiendita para que ella pueda subsistir ahí adentro del mismo establecimiento educativo. La tratan muy mal, la discriminan, hacen abuso de autoridad entre los mismos profesores, porque es un colegio particular y son dueños del colegio. Ellos le dicen que nosotros somos los dueños y tú tienes la obligación de hacer este tipo de acciones. La denigran, le han puesto inclusive 2 perros grandes para que sea sometida, digamos, a algún tipo de trabajo, el cual uno de los perros inclusive ha agredido física, le ha mordido a su hijo de mi sobrina, y ella no puede salir ni siquiera a hacer denuncias a la calle porque la andan persiguiendo por el teléfono cada que ya se retira el personal, le llaman cada media hora, cada hora, y a ver, muéstrate en la cámara. Entonces, ella no puede recibir ni siquiera visitas y está en este momento explotada. Doctorita, ¿qué solución se le puede dar a este tipo de personas? ¿Qué delito se persigue y dónde se debería denunciar, por favor? Muy bien. Bueno, a lo que he podido identificar son varios tipos de delitos en este caso, ¿no? Porque hay delitos en contra de la libertad laboral, por ejemplo. La Constitución Política del Estado establece en la sección 3 de la Constitución el derecho al trabajo y al empleo. Entonces, toda persona tiene derecho al trabajo, pero como establece la Constitución Política del Estado, se ha eximido de nuestra legislación el tema de la esclavitud, por ejemplo, y en este caso lo que usted me está contando más parece una esclavitud que un trabajo. ¿Por qué? Porque las horas fijadas por la Constitución Política del Estado previstas en la parte de lo que es el derecho del trabajo y el empleo son 8 horas laborales. No puede exceder de las 8 horas laborales. Si excede de las ocho horas laborales, entonces ya estamos hablando de una degradación a esclavitud. Y entonces está en los delitos configurados como los delitos en contra de la libertad laboral. Entonces, lo que tiene que hacer es aperturar, puede hacerlo en una denuncia ante la fiscalía o puede hacerlo una denuncia también ante los funcionarios policiales, ante la FELC, tendría que ir. O también, si es que, digamos, es una persona de escasos recursos, puede apersonarse a los SLIM de su municipio y solicitar que un abogado le formule una querella para apersonarse a lo que es la fiscalía directamente, ¿no? Y hacer, aperturar el proceso. No nos olvidemos que el proceso, y mañana lo vamos a ver, el proceso tiene 3 fases, que es la fase a través de cuando se da ya sea la denuncia escrita o verbal o la querella, se apertura una fase preliminar en la cual el policía se va a asignar a un policía investigador para tratar de recolectar elementos de convicción, que en este caso son las pruebas que se tiene para denunciar un delito. No podemos simplemente denunciar el delito y pedir rápido que se dé cumplimiento a la sanción para los sujetos activos. Todo delito que se vaya a denunciar o que se vaya a querellar, sí o sí tiene que tener pruebas. Porque si no, no nos va a hacer valer, entonces el proceso se va a cerrar. Y lo que yo les recomiendo es que vaya, si es que es de escasos recursos, por decir la señora, en este caso puede acudir a un SLIM,
Los SLIMS son los servicios integrales municipales en donde hay abogados gratuitos. También hay trabajadores sociales gratuitos que van a ir tratando de recolectar la prueba para el momento de hacer el inicio del proceso, en este caso. Y aparte de eso, no solo está el delito se está configurando en contra de los derechos laborales, también a lo que veo están en contra de la integridad personal, en este caso de la dignidad. Podría también apersonarse y denunciar, por ejemplo, en la FELC o en la policía, hacer una denuncia verbal o puede ser una denuncia escrita para ver el tema de los delitos en contra de la discriminación, ¿no? Porque son delitos también hoy en día sancionados porque se está protegiendo la integridad personal y la dignidad de la persona. Entonces, en Bolivia se ha cortado todo lo que sea un acto discriminatorio. Entonces, si la discriminan, ella se siente discriminada, como me indica, podría aperturar también una denuncia a través de esos delitos. Muchas gracias, doctorita. No, de nada. Tal vez alguna otra pregunta más para poder ver el tema de lo que si han llegado a comprender esta parte especial, porque en realidad es la parte especial del Código Penal, es simplemente describir los tipos de delito, ubicar al sujeto activo y el que matare, por ejemplo, el que matare es el sujeto activo. Entonces, en este caso, el matar es el tipo penal, puede ser configurado como el asesinato, por ejemplo. O yo les voy a dar un ejemplo, a ver, vamos a buscar un artículo al azar. Y les voy a dar el ejemplo y les voy a decir quién es el sujeto activo, el bien jurídico protegido tutelado y la sanción que se pide y en este caso cuál podría ser la atenuante o la agravante del delito. Voy a buscar un artículo, dame un ratito. Tal vez el artículo 129, doctora. Lectura, por favor. Doctora, tal vez decía el artículo 129, ultraje a los símbolos nacionales. Ya. A ver, en este caso, ¿puede darle lectura? Sí, en este caso, el bien jurídico protegido sería, creo, nuestros símbolos patrios. Sí, exactamente. Y el sujeto activo sería el que ultrajare, ¿no?, a los símbolos. Y exacto. Los años indica aquí de reclusión de 6 meses a 2 años. Sí. En este caso, ¿qué tipo de pena va a recibir? Habíamos visto el tema del presidio, son cuando son delitos mayores, ¿no? Que tiene de 1 año a 30 años como condena. Y en este caso sería el tema de la reclusión. Reclusión, doctora. Sí, reclusión. Exactamente, el tema de la reclusión, porque se trata de un delito menor. El bien jurídico protegido tutelado, es correcto, son los símbolos patrios, ¿no? Y es un delito de acción pública. Entonces, para ver la sanción, se va a ver agravantes o atenuantes en este caso. Pero el día de mañana vamos a entender cuando veamos el Código de Procedimiento Penal con las modificaciones que ha tenido de la 1173 y la 1226, que los delitos que tienen pena inferior a los 3 años no revisten penas privativas de libertad. Entonces, mañana vamos a enfocarnos en ese tema y vamos a ver que, por ejemplo, en este delito no se podría dar una condena privativa de libertad, así diga el Código Penal. ¿Algún otro ejemplo tal vez que quieran dar? El artículo 281, doctora. Ya, déle lectura, por favor. Artículo 281, denegación de auxilio. El que debiendo prestar asistencia
en riesgo personal a una menor de 12 años o a una persona incapaz, desvalida o desamparo, o expuesta a peligro grave o inminente, omitiere prestar el auxilio necesario o no, presentare el concurso o socorro de la autoridad pública o de otras personas, será sancionada con reclusión de 1 mes a 1 año. Muy bien, ahí, ¿quién sería el sujeto activo? Cualquier persona, ¿verdad? Hola. No lo he escuchado muy bien, ¿me puedes volver a repetir, por favor? Muy bajo lo he escuchado. ¿Se lo leo otra vuelta, doctora? Ya, por favor. Artículo 281, denegación de auxilio. El que debiendo prestar asistencia, sin riesgo personal, a una menor de 12 años o a una persona incapaz, desvalida o en desamparo o expuesta a peligro grave o inminente, omitiere prestar el auxilio necesario o no, demandar el concurso o socorro de la autoridad pública o de otras personas, será sancionada con reclusión de 1 mes a 1 año. Bien, dentro de esos delitos vamos a ver configurado, por ejemplo, los delitos en contra de la familia, serían los derechos en contra de la familia. El no prestar asistencia a una persona desvalida o una menor de 12 años, o sea, cuando hablamos de minoría de edad, tomamos en cuenta que son personas incapaces, por ejemplo, en este caso de hacer, los menores de edad son incapaces de hacer, pueden ser capaces de entender, pero no son capaces de hacer, no son sujetos en este caso de relaciones jurídicas, por ejemplo, ellos, pese a que está normado en nuestra jurisdicción, en nuestra legislación, el tema del trabajo al menor de edad, pero los menores de edad no pueden mantenerse solos, ¿no? Y en este caso, cuando una persona, por ejemplo, un padre de familia sería el sujeto activo en este caso, o un familiar del menor de edad se configuraría como un sujeto activo de este delito. El bien jurídico protegido sería el derecho que tiene a la prestación, en este caso, de sus derechos a la alimentación, a la vestimenta de los menores de edad. Y entonces, esos serían los bienes jurídicos protegidos, tutelados, y el, como le digo, el sujeto activo podría ser el padre o la madre de familia que está incumpliendo con su deber y obligación de asistir a ese menor. Entonces, se estuviera configurando dentro de un delito de omisión, por ejemplo, está omitiendo hacer algo, ¿no? Está dejando de hacer algo. Le dice el Estado que tiene o que tiene que hacer en su función de padre, tiene el deber de cumplir y asistir a su hijo menor de edad, a su hijo que está desválido, o sea, puede ser una persona que se halla en silla de ruedas, una persona que esté en alguna enfermedad que le postra en la cama, digamos, y que no le asista con lo necesario para subsistir. Entonces se configura como sujeto activo de ese delito. ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, disculpe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Dígame. En los casos de hurto, de hurtos menores, se dirían, de cosas pequeñas, pero donde el sujeto comete de forma reincidente, lamentablemente aquí en la fiscalía, ya sea en la FELC, los fiscales a veces no reciben los casos por ser montos menores, pero no se genera de estas personas antecedentes, porque al ser hurtos menores lo toman como bagatelas y al final no se hace la denuncia. Y posteriormente, cuando reinciden, eso afecta. Entonces, ¿eso cómo se puede resolver, doctorita?
Sí, mire, el tema de la reincidencia es un tema agravante para las conductas penales, para los tipos penales. En el país, como les estaba explicando hace rato, tenemos el tema de que hay demasiada carga procesal y es por eso que los fiscales, por ejemplo, rechazan algunos delitos que tienen escasa relevancia social. En este caso, el hurto, ¿no? O sea, porque no se configura con un agravante, digamos. Pero es por eso que cuando el fiscal está en este caso, bueno, la norma de nuestro país es muy bonita porque nos ayuda, nos dice que debemos hacer todo. Pero en la práctica los administradores de justicia no cumplen pues con la normativa que está escrita. Porque en este caso el fiscal no es el abogado de la víctima. Él no tiene que actuar como abogado de la víctima. Es el fiscal tiene que actuar como, tiene que buscar frenar estas conductas penales, pero en favor de la sociedad. En este caso, cuando se deja libre, nuevamente libre, porque a veces no se ha llevado a cabo la denuncia, no ha proseguido más el proceso, se les deja libres. Entonces, la verdad es que no se puede hacer nada en este caso. ¿Por qué? Porque no se está tomando en cuenta el tema de su reincidencia. Reincidente es una persona que ya tenga rehab, quiere decir que sus antecedentes ya estén dentro de lo que es el rehab. Entonces, para ver el tema del agravante, en este caso, de ver el tema de la reincidencia, tiene que tener antecedentes en el rehab. Pero si no tiene, en el rehab también, pero si no tiene eso, entonces, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es verdad, se toman en cuenta como delitos de escasa relevancia, delitos de bagatela. Entonces, no hace nada. Pero el fiscal, en este caso, si fuera realmente, y si realmente estuviera haciendo su trabajo, haría el cumplimiento efectivo de la norma. Porque, como les digo, en los delitos de acción pública, cuando se toma la denuncia de una acción, de un delito de acción pública, el policía que toma, o en este caso la fiscalía que vaya a tomar, tiene que aperturar el proceso a través de un fiscal, pero se hace una, entra esta denuncia, va a entrar en una fase de como de revisión, en la cual se puede rechazar, ¿no? Porque es un delito de escasa relevancia, digamos. Pero si el fiscal realmente quisiera hacer su trabajo o debería de hacer su trabajo, debería de aperturar el proceso y aperturar la fase preliminar de la investigación y asignar a un policía encargado de la investigación y ver si realmente la conducta de ese ciudadano que seguidamente comete hurtos o es denunciado de hurtos, se subsume su conducta al tipo penal descrito en la normativa penal, en el Código Penal, y dar y seguir la prosecución del proceso. Pero en la práctica no es así. ¿Alguna otra duda? Una pregunta al respecto también. Al respecto también, continuando con la misma, en muchos de los casos me dijeron que resuelvan de acuerdo a donde haya pasado el hecho, digamos, ya sea en un supermercado, una tienda. Ahí adentro deben tener sus normas internas, cómo resolver y pueden llegar a un acuerdo, digamos, un acuerdo transaccional, un acuerdo voluntario, que le ponen diferentes nombres. ¿Cuán válido sería eso para que, digamos, en el caso de una tienda, ellos digan, ya me has robado tanto, ahora por esto me pagas, y le cobran el doble o el triple como sanción? ¿Cuán válido sería eso? Bueno, en este caso sería como llegar, como dice, a un acuerdo transaccional. Dar fin, por ejemplo, a un proceso penal es a través de un acuerdo transaccional. En este caso, el acuerdo transaccional es un contrato en materia civil en el cual el que está causando el daño se compromete a realizar cierta reparación del daño. Entonces, cuando hay una reparación del daño, no es necesario seguir con la prosecución penal. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo a realizar, sí podría darse en este caso, y así de alguna forma podría también esta persona como que tener ya un poquito de miedo y para seguir reincidiendo, ¿no?
pero como le había dicho, en tema de reincidencia en materia judicial, solo se va a tomar en cuenta cuando la persona tenga antecedentes en el rehab, por ejemplo. Cuando tenga antecedentes ahí, recién se va a tomar como reincidencia. Pero si esta persona no tiene antecedentes, solamente tiene denuncias, gracias al principio de presunción de inocencia, siempre se va a presumir que su conducta es inocente. Entonces, eso es lo malo. Sí se podría dar esa situación y sí sería válido que le hagan firmar un acuerdo transaccional en el que él se comprometa, digamos, a hacer X cosa, ya no robar, y si roba la siguiente le van a cobrar un precio más alto. Ya tendrían que ver la figura para hacer el acuerdo transaccional y en ese caso sí desiste de la denuncia, pero ya tienen por lo menos firmado un respaldo, ¿no? De que esta persona sí sea su conducta penal, su conducta humana sea adecuado a ese tipo penal. De lo contrario, por la demasiada carga procesal que existe, siempre lo van a rechazar y por ser delitos de escasa relevancia social, también lo va a rechazar el fiscal. Como le digo, el fiscal, los fiscales no son los abogados de las víctimas. Muchas veces los fiscales toman el papel o hacen el rol de abogados de la víctima y no es así. El fiscal es el que debe proteger a la sociedad, debe buscar proteger a la sociedad de esa persona que está cometiendo ese ilícito, pero no es el abogado de la víctima. Por eso es que la víctima también tiene derecho a tener su propio abogado. Y muchas veces con la demasiada y excesiva carga procesal, porque hay muchos delitos públicos muy fuertes, muy, muy gravosos, entonces los fiscales deciden rechazar aquellos delitos de bagatela, delitos de escasa relevancia social. Doctora, disculpe, en base a la pregunta que realizó mi compañero, doctora, pero el emitir una sanción por ese ilícito, ¿sería algo legal, doctora? No, no sería algo legal, porque el único que tiene potestad, como les había dicho, para ejecutar una pena es el juez. El único con competencia para ejecutar una pena, dar una sanción a una persona es un juez. Caso contrario, se estuviera cometiendo más bien un delito de parte de la persona que está tratando de imponer una pena a otra persona. Porque no nos olvidemos, tenemos garantías jurisdiccionales, es lo que les había dicho. Las garantías jurisdiccionales son derechos que tenemos, que están previstos en la Constitución Política del Estado, y nada puede ir en contra de la Constitución Política del Estado. El único con capacidad y autoridad para dictar una sanción es el juez. Lo que sí pueden hacer es un acuerdo entre privados, es un acuerdo transaccional en el cual una de las personas se compromete a cierta cosa, a devolver, a reparar el daño, a pagar, digamos, y la otra persona se compromete a no levantarle una denuncia. En ese caso sí se puede hacer un documento transaccional, pero no se puede fijar, a cambio de eso vas a tener que lavarme los platos o hacer, digamos, vas a tener que trabajar de aparador en el supermercado sin sueldo. No se puede hacer eso porque en eso ya estuviéramos entrando en contra del bien jurídico protegido por el Estado, que es el derecho al trabajo, a la libertad laboral. Y en este caso ya estuviéramos dentro de configurándonos, más bien la persona que haga firmar ese acuerdo y quiera dar esa sanción, se está configurando en un delito. Entonces, no se puede hacer eso. Como les digo, el único capaz, la única autoridad capaz de dar una sanción, de dictar una sanción y ejecutar una sanción, dar una pena, es el juez, es el juzgador. Doctorita, buenas noches. Doctorita, una consultita sobre las prescripciones. No le entendí esa partecita. Si se trataría de un delito de violación, doctorita, el autor es prófugo. El Ministerio Público sigue de oficio y da una sentencia condenatoria. El autor es prófugo. Eso prescribe, doctorita, poner un ejemplo. 20 años de cárcel, un ejemplo nomás. De 20 años aparece el autor, desde el momento que lo van a capturar, ¿se va a contar o se cuenta desde el momento que le han dado la sentencia?
No. Desde el momento que le van a capturar, esa parte lo vamos a ver el día de mañana, porque es bien interesante esta parte. Cuando se dicta la sentencia, el juez que emite la sentencia condenatoria, por ejemplo, en este caso el tribunal de sentencia, esa sentencia para ser cumplida debe pasar al tribunal de ejecución de sentencias. Es otra instancia del proceso penal. Y desde ese momento se hace efectivo el cumplimiento de la sentencia. Ojo, que no se puede disminuir tampoco el tema de la detención preventiva, por ejemplo. La detención preventiva simplemente es una medida de seguridad personal, no cuenta como el cumplimiento de la condena. Y la persona que ha sido ya con sentencia condenatoria, condenado como culpable de un delito, por ejemplo, del delito que me pone de violación y se ha escapado, esa persona tiene que ser recapturada en cualquier momento, tiene orden de recaptura. Entonces, cuando así esté lejos, lo que tienen que hacer es pedir la extradición de esa persona a la Interpol, activar el sello rojo, hacerlo traer al país y que cumpla la pena. Incluso por haberse escapado, se le va a agravar la pena. Digamos que la pena haya sido 6 años, entonces se le puede agravar a la máxima prevista por el Código Penal. Siempre se va a agravar en este caso, por haberse dado a la fuga, se va a agravar la pena. Y no se va a disminuir nada, se le va a condenar a la pena mayor. Gracias, doctorita, eso era mi duda, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Doctorita, buenas noches. Una última pregunta, por favor. Doctorita, en un caso de homicidio, donde la persona muere, el esposo, por decir, y se inicia, ¿no?, toda la etapa preparatoria, sentencia, todo eso. ¿Se puede llegar con el acuerdo transaccional una vez que, digamos, entre las partes fijan, no sé, solucionar y ahí termina el proceso o sigue yo? No, ¿me está hablando de un homicidio? Sí, de un homicidio. No, en este caso no. El homicidio no se puede resolver a través de un acuerdo transaccional. No se puede desistir de este proceso. Lo que sí puede haber es un proceso abreviado, digamos. Y los procesos abreviados en este caso, y lo vamos a ver el día de mañana, es que el autor ya no se somete al proceso del juicio oral. Digamos, por decir, se ha dado hoy el ilícito, hoy se ha dado el homicidio. Y hoy mismo, por acción directa, se sigue y se apertura el proceso. Para mañana ya va a estar con el tema del inicio de la etapa preliminar del proceso. Entonces, mañana mismo, incluso ya teniendo los elementos rápidos, así, porque la etapa preliminar puede durar 20 días. Entonces, si ya se tiene todo así rápido por acción directa o algo, es más veloz el proceso. Entonces, se va a llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares. En este caso, sí o sí, para un delito de homicidio se va a pedir, viendo los riesgos procesales, fuga, obstaculización del proceso, se va a llevar a cabo la detención preventiva. Lo van a aprender, ya va a estar detenido preventivamente. Entonces, en ese proceso, si él quiere, digamos, someter, ya no quiere irse después de 6 meses, porque 6 meses dura después de la etapa preliminar, la etapa preparatoria, digamos que quiere someterse directamente, acepta la culpabilidad, dice, sí, realmente yo he matado, entonces acepta, es confeso del crimen, y se va al juicio oral, digo, en vez de irse al juicio oral, hace el proceso abreviado. Entonces tiene más rápido su pena y puede ser que le disminuyan, pero en este caso ni el homicidio ni el asesinato sí o sí va a tener que cumplir los 30 años sin derecho a indulto, la pena máxima. Y doctorita, ¿si no acepta? No es que tiene que aceptar, ¿no? Son las pruebas, o sea, es la prueba la que le va a involucrar, le va a culpar. Aquí no es que él acepta o no acepta, son delitos públicos graves y como habíamos visto, estos delitos públicos graves tienen pena de presidio y estos delitos sí o sí van a configurarse y va a darse el cumplimiento efectivo de la pena, que son los 30 años sin derecho a indulto, porque los elementos de prueba, los elementos de convicción le van a hacer culpable del delito, no puede irse a él a un acuerdo transaccional. Por eso les estaba diciendo, los delitos que revisten, en este caso,
menor gravedad o escasa relevancia social, sí podrían tomar el tema del acuerdo transaccional y no ir a la cárcel, digamos. Pero en los delitos graves, en este caso el bien jurídico protegido, tutelado principal, es la vida. Entonces, un homicidio, ¿qué está haciendo? Afecta la vida, porque quita la vida a una persona. Entonces, es un delito grave. Y este delito grave no puede dejarse sin efecto con un acuerdo transaccional. Sí o sí se va a llevar a cabo, por lo menos el proceso abreviado, si no quiere ir al juicio oral, pero sí o sí va a ser llevado al penal, va a cumplirse, va a ejecutar la pena. Bueno, gracias, doctora. De nada. Doctorita, una consultita. Dígame. Mi consulta era saber, en delitos de trata y tráfico de persona, ¿existe la prescripción del delito? Lo digo porque hay un caso, no sé si tendrá conocimiento, de la niña Sarlet. Ya ha pasado más de 8 años que esta jovencita ha desaparecido y hasta la fecha su madre aún continúa buscándola, va a medios de comunicación, a diferentes lugares, bueno, da indicios de que ella aún continúa con vida, pero creo que la fiscalía ha cerrado el caso. Entonces, quería saber sobre si te prescribe o no estos delitos de trata y tráfico, doctorita. No, los delitos de trata y tráfico son delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces, los delitos que lesa humanidad se llaman porque lesionan a toda la humanidad. Un delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad que es imprescriptible. No solo el Estado Plurinacional de Bolivia, sino a través del derecho internacional público y dentro del derecho internacional privado es un delito que no prescribe. Entonces, puede ser que se cierre o se archive el proceso, pero se desarchiva nomás y se sigue. No prescribe, no hay prescripción en ese tipo de delitos. Delitos de lesa humanidad como narcotráfico, trata y tráfico, son delitos que lesionan a toda la humanidad y son imprescriptibles. Gracias, doctora. De nada. Bueno, mañana vamos a dar continuidad porque ya ha terminado la hora.